Hola amigos de DGSTV, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y bueno, tenemos a un invitado muy especial, un invitado que ya ha tenido la oportunidad de acompañarnos en algunos programas como Historias en Nuestra Voz, Escudriñando la Historia. Por supuesto, nos hablaba hace unas cuantas semanas sobre el nuevo modelo educativo, particularmente con el programa de Historia, con estos nuevos planes y programas. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser la independencia de México, que oficialmente se le conoce de esa manera. Pero bueno, para eso está el maestro Gerardo Mora. Maestro Gerardo Mora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, él va a estar acompañándome en este programa para aclarar un poco acerca de este tema. Es un tema que causa mucha polémica, un dilema, ¿no? Que si Hidalgo verdaderamente quería la independencia, quiénes fueron los partícipes, mitos como la historia del Pípila, hermanos como Emeterio González y Epigmenio. Pero bueno, maestro, ¿independencia de México o independencia de Nueva España, o cómo sería lo correcto de definir a este hecho histórico? Bueno, tenemos que recordar en primer lugar que México no existía cuando ocurrieron este movimiento político de desintegración de la monarquía española, de la cual formaba parte Nueva España, pero no solo Nueva España, sino buena parte de América. Entonces, fue una expresión de la desintegración de este imperio por las guerras napoleónicas, por la invasión de Napoleón a España, ¿no? Entonces hay que ubicar, hay que contextualizar el movimiento en lo que había pasado desde el siglo XVIII. Ok, y bueno, con estos nuevos planes y programas, ¿qué se busca que el alumno aprenda y cómo aprenda este tema de la independencia de la monarquía española? Bueno, tenemos que recordar que en los nuevos programas, en primer año se va a estudiar historia mundial, segundo año se va a estudiar desde México prehispánico hasta la independencia, y el tercer año siglo XIX y siglo XX. Entonces, tanto en el programa vigente todavía como en el nuevo programa, la independencia va a tener un papel muy muy importante. Aquí lo que es importante señalar es lo que es el aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es una actividad de comprensión del alumno del tema. Entonces, esto nos implica que el alumno primero tenga una serie de conocimientos básicos que le tenemos que dar, y posteriormente lleguemos a través de una serie de actividades a lo más complejo, que va a ser la comprensión del aprendizaje esperado. ¿Qué estrategias didácticas puedo yo llevar a cabo para dar en mi clase el tema de independencia de la monarquía española? Muy, muy buena pregunta. Vamos a empezar con lo que es la situación problema. La situación problema es una noción que desarrolló el doctor Alain de Longueville, que es doctorado en ciencias de la educación y profesor de liceo en Francia, y con el que estamos preparando un libro para todos los maestros de México. Él nos dice básicamente que lo que es difícil de lograr es que el alumno pueda superar las representaciones de ciertos hechos. Uno de los más emblemáticos en nuestro caso es el grito de independencia. Entonces, la independencia se ha conocido en función de las representaciones que se hacen de ellas, incluso en las ceremonias escolares. Entonces, es muy importante que en una primera etapa nosotros podamos hacer que el alumno exprese estos conocimientos previos.
y a partir de estos conocimientos previos nosotros vayamos presentando información que cuestione esos conocimientos previos, lo que ya decías tú de Hidalgo, del Pípila, ¿no? En fin, casi toda esta parte de la historia de México es muy desconocida porque se ignora el contexto externo, ¿no? Lo que pasaba, la influencia que tuvo la Revolución Francesa, las 13 colonias que ya vimos, ¿no? Lo que era Nueva España, ¿no? Desafortunadamente tampoco se ve la continuidad que hubo entre el siglo XVIII y el XIX, porque se cree que la independencia fue una ruptura total y no fue así. Entonces, lo primero que vamos a hacer de acuerdo con esta metodología de Alain de Longueville es sacar todas las representaciones, ¿no? Que van desde la representación del grito. Recordemos que en muchas ceremonias todavía los niños se representan al cura Hidalgo, el grito, etcétera, etcétera. Y después buscar la información, cuestionarla, ¿no? Por ejemplo, esto que dices del Pípila, ¿no? O sea, una sola persona pudo haber logrado ese hecho o no. Entonces, a partir de esta serie de cuestionamientos, nosotros buscar que el alumno logre volver más compleja una información, y no solo la vuelva más compleja, sino también tenga empatía con ese momento. ¿Por qué? Porque con el nuevo modelo, y esto ya los educadores lo hemos dicho desde antes, tiene que haber una convergencia entre sentimientos y pensamiento, ¿no? El conocimiento no solo es un conocimiento informativo, sino también es vivencial. En un programa anterior que de aquí de GESTEB se presentó la cuestión de cultura de la paz, y nos decía el ponente que había que fomentarla. Sin embargo, la humanidad pues parece que no le hace mucho caso a las prédicas, y entonces pasan guerras civiles, violencia, y la persona aprende sobre la violencia, pues no solo diciéndole que no lo haga, sino conociendo los efectos de esta violencia. Entonces es muy importante que nosotros recuperemos todos estos aspectos formativos de la historia. Y para eso vamos a trabajar lo que decimos en el modelo de educación histórica, con la museología, con la dramatización, con el periodismo, para que el alumno asuma el pasado, tenga empatía con él y lo transmita a otras personas de su entorno. Bien, dos preguntas. La primera, ¿guerra de independencia o revolución? Y la siguiente, mencionaba que para entender el tema en escuela secundaria es iniciar desde una situación problema. Uh-huh. ¿Cuál era la situación problema que se vivía en Nueva España y que da inicio a este movimiento para después lograr la independencia? Bueno, convencionalmente la guerra es entre entidades, entre países. En este caso tenemos que reforzar la idea de que éramos parte de la monarquía española. Esta monarquía española abarcaba Filipinas, abarcaba América, abarcaba Europa. Éramos parte de esta monarquía. Entonces, cuando a partir de la Revolución Francesa, Napoleón asume el poder y toma la monarquía española, la toma en su poder, empieza un desgajamiento de todos los reinos y empieza el proceso de independencia de Nueva España, ¿no? Eso es muy importante porque la mayoría de movimientos, de conspiraciones, no fue
por una independencia en sí, sino en contra de los franceses, ¿no? Incluso aquí se proponía a al rey español que en su caso, si llegara a Nueva España, fuera el rey, ¿no? Hubo una propuesta de este tipo. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto, y ese contexto es que éramos parte de una monarquía que entraba en decadencia, y que esa fue la forma en que surgieron todos los países latinoamericanos. Ahora, respecto de lo que es la situación problema, es muy interesante lo que tu pregunta. La situación problema se refiere a qué conocemos nosotros de un hecho y que nos impide avanzar en el conocimiento, o nos detiene. Si nosotros vemos una ceremonia cívica, vemos una telenovela como las que ha habido sobre la independencia, generalmente nos vamos a quedar con una idea muy estrecha de las cosas. La situación problema son nueva información que va a cuestionar lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces tú decías del cura Hidalgo, por ejemplo, es muy común que se le represente como un anciano, pelo plateado, con una cierta vestimenta, cuando pues son solamente, no es conocido un retrato, ¿no? Hay por ahí en el castillo de Chapultepec, en el museo, una representación de él, donde no, si la vemos nosotros vamos a decir que no es el cura Hidalgo. Entonces, una situación problema es cuando llevamos la información y hacemos que el alumno la contraste con un conocimiento difundido. Esa es la situación problema. Bien, el movimiento inició en Nueva España por la idea de independizarse, o por la lucha de recuperar privilegios, porque estamos hablando que una causa interna serían las reformas borbónicas, ¿no? Que cambiaron radicalmente el contexto en el que vivía Nueva España. Entonces mi pregunta es, ¿el inicio del movimiento fue a partir de la idea independentista o a partir de la lucha de privilegios o de recuperar privilegios? Esa pregunta implica una situación problema, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que la monarquía española de la que formaba parte Nueva España tuvo dos jerarquías, ¿no? Tuvo dos reinados, los Habsburgo y los Borbones. Cuando estaban los Habsburgo, trataban a todos los reinos con igualdad, o sea, no había una preeminencia de uno sobre otro, lo cual nos dio cierta independencia, ¿no? O sea, no éramos estrictamente una colonia, pero en el siglo XVIII, cuando llegan los Borbones, que son franceses y que tienen otro punto de vista acerca del reino, entonces nos transformamos en colonia. Estas reformas borbónicas fueron muy traumáticas para la población. Era una población eminentemente católica. Entonces, cuando expulsan a los jesuitas, pues fue un golpe muy fuerte para la población. Hubo gran descontento. Otro de los aspectos fue lo que le llamaron la consolidación de los vales reales, que es cuando le piden a la iglesia que cobre todo lo que presta, y entonces de pronto se empobrece Nueva España. Hubo levas, hubo desplazamiento de los criollos de los puestos, que se los dieron a los europeos conocidos como gachupines. Ah, muy bien. Perfecto. Hago una pausa.
Ok, bueno, vamos a hacer una pausa. Continuamos con el tema de independencia de la monarquía española, tratando de escudriñar estas partes que no son muy conocidas en el aula de clases y, por supuesto, en compañía del maestro Gerardo Mora. Regresamos.